queremos invitarlos a un evento en el que revisaremos cómo queda para el 2020 el marco regulatorio de los aspectos de los procesos de fiscalización de esta entidad. En esencia vamos a profundizar dos asuntos relevantes. El primero de ellos son los cambios que se produjeron con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 de 2019, que simplificó el régimen de los independientes, específicamente de los contratistas prestadores de servicios personales. Y adicionalmente a eso, vamos a revisar las modificaciones que le realizó o que implementó la Ley 2010 de 2019 al régimen de procedimiento tributario que es aplicable en materia de UGPP. Se debe tener presente naturalmente que la Ley 2010 recoge muchos aspectos de lo que en su día fue la Ley 1943 de 2018, que fue la reforma tributaria de diciembre de ese año y que en su momento fue declarada inexequible. Sin perjuicio de que recoge esos elementos, la nueva norma tributaria lo hace de una manera más específica y madura, haciendo algunas precisiones relevantes sobre exoneraciones, sobre notificaciones y otros elementos de procedimiento. Finalmente, cabe destacar que habiendo la oportunidad de tomar beneficios de amnistía a partir de la nueva norma, que serán aplicables en principio hasta junio de 2020, se deberá tener en cuenta la conveniencia de revisar los procesos de gestión humana desde la construcción de los esquemas de compensación, los procesos humanos relacionados con el trámite o la operatividad de la nómina, y así como la configuración de los parámetros de este proceso, que es del cual dependen los aportes parafiscales de la protección social que terminan siendo fiscalizados por esta entidad.